Hola, muy buenas noches. Pues ya dijo mi nombre es Vicky. Me dicen, bueno, pues sí, mi nombre es Victoria, pero me dicen Vicky y así me conocen. Hoy tengo una invitada especial. Mi invitada especial es mi pequeña hermana, Laura. Laura y yo tenemos muchas cosas que compartir. Alguna vez le escribí una canción, de hecho mi primer composición se la dediqué a ella. Y yo les decía en esa canción que si cualquier cosa que sucediera en su vida lo guardaba en su corazón, esos recuerdos que se guardaban allí se convertirían en diamantes. Entonces, ahora que soy diamante, bueno, que alcancé el rango de diamante, es muy significativo tanto para mí como para ella. Porque yo alguna vez le dije eso, le dije que los recuerdos se convertían en diamantes. Y le estoy demostrando que es verdad. Hace 2 años, ella y yo compartimos un recuerdo. Nuestra mamá falleció y nos quedamos, ahora sí que nuestra vida cambió, 180 grados cambió completamente. Había muchas cosas, tuvimos que pedir beca en la escuela de mi hermana. Pagábamos 800 pesos de colegiatura y tuvimos que pedir beca para pagar la mitad y ni siquiera la mitad podíamos pagar de la escuela de mi hermana. No le cambiamos la mochila en el primer año. Mi mamá se la cambiaba cada 6 meses y no pude cambiarle su mochila hasta que no terminó el primer año de la escuela. Realmente nuestra vida cambió. Sin mi mamá las cosas estaban muy mal. Y yo le decía a mi hermana, por un momento yo creí que poniéndome en el lugar de mi mamá las cosas iban a estar bien, porque mi mamá podía hacer las cosas y yo me pongo en el mismo lugar que ella, las cosas van a seguir bien. Pero no me di cuenta que mi mamá tenía un pilar muy grande y yo tenía un pilar chiquito. Entonces no se podía hacer eso. Cuando yo me di cuenta que no podría ser una mamá para ella, pero que podía ser una hermana, fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Tomé la decisión de entrar a Inmunotec y dejar de hacer lo que mi mamá estaba haciendo. Ahora, pues realmente, el primer cheque me llegó de 900 pesos. Fue con mucho trabajo y todo ese trabajo siempre se lo dediqué a mi hermana, se lo dediqué a mi hermano que también tenía, en aquel tiempo él todavía estaba estudiando. Ahorita acaba de cumplir 18 años y va a entrar a Inmunotec. Cumplió 18 años hace 3 días. Bueno, realmente nuestra vida ha sido completamente diferente desde entonces. De hecho, nos acabamos de cambiar de casa porque la casa donde estábamos no era un lugar adecuado para vivir. Nos cambiamos ya de casa, me acabo de comprar un carro. No sé manejar, pero ya tengo el carro. Y pues bueno, el carro es muy significativo para mis hermanos y para mí, y Laura lo ha de saber muy bien. Mi mamá cada miércoles nos llevaba al cine, ¿verdad? Entonces ahora que tenemos, bueno, vivimos en un pueblo donde el cine está 40 minutos en carro. Y en camión, pues no hay camiones que nos regresen muy noche al pueblo. ¿En qué pueblo? Compárteles para que te... Vivo en un pueblo que se llama Jocotepec. Entonces, tener un carro significa que cada miércoles o a lo mejor algún otro día, porque realmente íbamos el miércoles porque era 2x1. Ahora puedo decirle, puede ser, no sé, un lunes y decirle, vamos al cine. Y pues, mi cheque de oro más alto fue de 48 mil pesos. Y mi cheque ya como diamante este mes llegó de, perdón, yo tenía planeado en las cuentas de 58 mil pesos, pero comentaba por allí que Inmunotec siempre nos da sorpresas y realmente... ¿Y te equivocaste? Me equivoqué y me llegó de 60, de un poquito más de 62 mil. Wow. Había escrito un día antes, deseo ir al Caribe con mis hermanos. Fue mi deseo y está escrito y lo guardo todavía hasta casi lo pongo en un marco, porque el siguiente día llego a la convención y anuncian que va a ser un crucero al Caribe. Yo no sabía qué hacer, yo lloré porque yo sentí que Dios me estaba regalando el crucero. Aunque no me lo había ganado, yo llegué con mi hermana y ella lo va a recordar, le dije, nos vamos a ir de crucero. Y me dice, ¿cuándo? Y yo, en noviembre. Y era en febrero, entonces nadie me lo creía, todos dijeron, ah, no es cierto. ¿Y qué pasó? Nos vamos al crucero.
Se ganó el crucero para dos personas. Y bueno, también para tu hermano, ¿verdad? Sí, mi patrocinador, José Manuel Medina, que es un ángel también caído del cielo, me va a hacer el favor de llevarse a mi hermano con nosotros para que yo cumpla mi sueño de estar con mi familia en un crucero. Pues realmente, si te han invitado a esta oportunidad, los tiempos de Dios son perfectos. Si tú estás aquí en este momento es porque Dios cree que es tiempo, es la hora y es el lugar. No es bueno decirle que no a Dios, porque tú de seguro lo habrás pedido y de seguro algún día cerraste los ojos y dijiste, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué hay personas teniendo esto y yo no? ¿Por qué estoy así? Y si alguna vez lo hiciste, Dios te está dando la oportunidad. Pero si tú no estás dispuesto a moverte, entonces, ¿qué le pides?